Hay penal, Gentilio. Da saltitos abajo del arco, 22 minutos y medio. Va Bentancur, pita el árbitro Mota. Bentancur, tres pasos, tiró. ¡Gol de Peñarol! Rubén Bentancur, pelota a un palo, golero al otro, 22 minutos, pasa a ganar Peñarol, Rubén Bentancur de penal. Agarró la pelota con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, la puso en el punto penal y cuando puso la pelota en el punto penal ya sabía a dónde le iba a pegar y allí le pegó, la mandó a guardar y para mí se terminó el partido. Cuatro pasos de carrera, Bentancur, pie derecho, la tiró al palo derecho del guardameta, Gentilio, que volaba sobre su izquierda. Se quedó con el aire el guardameta y la pelota fue a dormir al fondo del arco. El penal a través del VAR. No. El apellido del juez no es VAR. El VAR es el video asistente referí y estuvo tres minutos el partido parado. Y desde ahí lo indujeron que fuera a ver al árbitro Santiago Mota y lo que vio terminó concluyendo que fue penal. Gana Peñarol 1-0. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. En menos con la pelota, lo mira a Cristóforo Izalde otra vez jugando ahora para Ramos. La tiene Juan Manuel Ramos. Ramos y la pelota otra vez con Cristóforo. La pelota la maneja a su gusto, a su criterio, el equipo de Peñarol. Está recuperando la pelota Ezequiel Busquets, la tiran atrás. Ganó en velocidad, mirá cómo se viene Cerrito, peligro, puede estar el empate. ¡Tiró! Carone, gol de Cerrito, Flavio Scarone. No te puedo creer, se durmió Peñarol, se confió Peñarol, agarró una velocidad impresionante Flavio Scarone, no lo pudieron parar y a la salida de Dawson definió en pata Cerrito cuando pocos lo imaginaban. El partido en 26 minutos está 1-1. ¡Scarone, el gol! Un Scarone en el campeón del siglo haciéndole un gol a Peñarol. Un Peñarol que estaba todo volcado en ataque. Y es el riesgo que corres cuando tus zagueros están en la mitad de la cancha. Scarone puso primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Se llevó a todo el mundo. Nadie lo pudo agarrar. Nadie lo pudo bancar. A la salida de Dawson. Notable, pero notable la definición. Se tira con todo el jugador de Peñarol, pero no puede llegar a sacar esa pelota. Empata Cerrito. Y es sorpresa. De una triangulación del equipo de Peñarol en mitad del campo de juego, nace lo que es un contraataque este conjunto, la verdad, de Cerrito. Porque la pelota la tenía el equipo de Peñarol. La tenía Menose. Menose se la jugó a Busquets. Busquets estaba pasando la mitad de la cancha y se la quiso jugar atrás a Sarabia. El pase quedó mal, quedó corto. La recepcionó el número 17 de este conjunto de Cerrito. Scarone, y la verdad, lo que Scarone hizo fue una corrida espectacular. Un rush que dejó a Menose parado. Se fue derecho al arco, remató, salió bien Dawson. Logró tocar la media si la pelota siguió rauda al fondo del arco de Peñarol. Empata Cerrito con un Peñarol que cuando se va arriba deja una franquicia bardas atrás. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Se viene Peñarol, pelota que va para la ubicación de Pimienta, puso la pelota al área, cierra bien Velázquez, se cierra en el fondo y despeja un pelotazo largo que va a controlar Jonathan Rack. Están cambiando para Cristóforo y tiene la pelota con Lozano, Lozano que abre por derecha para Busquets. Recientemente amonestado Ezequiel Busquets, se viene con la pelota que va a abrir para la ubicación de Kevin Méndez. Volcado bien sobre la punta derecha, se viene el número 10 de Peñarol. Va Kevin Méndez, pone la pelota en profundidad, viene para Bentancur, tocan atrás, se despeja con todo Pimienta, la saca, recupera la pelota otra vez Rack. En el círculo central se sitúa Peñarol tratando de meter abajo del arco a Cerrito. Abren otra vez para Busquets. Busquets que mete el centro. ¡Oh! ¡Mirá qué gol! ¡Gol! De Peñarol, Busquets. ¡Busquets! ¡Exactamente! Ezequiel Busquets, como que sin querer, queriendo.
sufriendo. Metió un centro. Se confió Gentilio, que también pensó que era centro. La pelota se cerró o rebotó, no sé lo que pasó. Pero cuando Gentilio reaccionó, la pelota estaba en el fondo del arco. Pasa a ganar Peñarol en un momento crítico. Busquets, con la complicidad de Gentilio, pasa a ganar 2-1. Y Peñarol no encontraba el camino. Y Peñarol tocaba la pelota. Y la pelota fue a parar a los pies de Busquets, que para mí le pega. Para mí mete un intento de a ver qué pasaba con esta pelota. Y el arquero se confió. Y el arquero marchó. Porque Cerrito ahora está un gol abajo. Peñarol tocaba la pelota y hacía ancha la cancha. Esa parte la hacía bien. Por momentos caía mucho en el embudo de Cerrito. Sin embargo, Busquets, bien abierto, tres cuantas canchas sobre la derecha, mete un pelotazo que sale derecho al arco. Y el guardameta Gentilio fue una gentileza para Peñarol, porque en vez de ir a atacar a la pelota hacia adelante, retrocedió y terminó con la pelota dentro del arco. Gana Peñarol 2-1. Esto del fútbol es no tener errores. Fue un error en defensa del guardameta. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. El Toto Núñez, el otro día entraron re bien. Hoy no tuvieron ni un minuto, ni el Toto Núñez, ni lo que fue Valentín Rodríguez. Bueno, acá el árbitro pita penal para Peñarol. Se venía Bentancur, cae en el área, reclama todo Cerrito. Mota pitó penal para Peñarol ante el enojo de todo Cerrito. Allí va a haber alguna tarjeta más ahora para Gentilio. Muy enojado la gente de Cerrito en esta incidencia. Vamos a repasar. La pelota la controlaba allí Rubén Bentancur, giró, caía. El hombre de Peñarol no titubió, Mota pitó penal. Se enoja mucho la gente de Cerrito. Voy con Franco. A ver qué viste, Franquito. La verdad, Juan, me parece que lo que cobra es mano del futbolista de Cerrito. Eso sí, una vez que a Bentancur le va la pelota, me parece que lo cuerpea bien, pero lo que cobra Mota es mano. Le agarra el pantalón, claramente, ¿no? Hay un agarrón en el pantalón de Bentancur y quizás eso es lo que vio el árbitro. Sí, en realidad yo comparto con Franco, me parece que lo que cobra es el brazo extendido del futbolista de Cerrito y que la pelota le termina pegando allí a el defensa. Y bueno, me parece que si es eso está bien. Hay un forcejeo, queda con el brazo extendido, con el brazo izquierdo. Creo que ahí existe un contacto y creo que eso es lo que termina cobrando Santiago Mota. Bentancur asintía con la cabeza, sin embargo, ahí le está protestando su capitán, el número 12 del conjunto de Cerrito, Matías Velázquez, como diciéndole que fue una mano, pero que no la podía sacar. También está la lectura, claramente, ¿no? Una mano que agranda el radio, claramente es cobrable y creo que por eso lo cobra Santiago Mota. Granjita de Canelones, los mejores quesos y vinos del país, producción propia, frutas y verduras de la casa, ubicados en Joaquín de Viana, entre Doctor y de Ventura Alegre. Y por eso el VAR ve lo mismo que el árbitro y dice, está bien lo que cobró, señor. Bueno, cuando llueve copiosamente en el campeón del siglo, Bentancur tendrá la posibilidad de poner cifras definitivas en el partido, abrochar de una vez por todas este difícil partido que tuvo Peñarol, porque está jugando con un equipo descendido, porque está jugando de local, pero no le ha significado nada fácil el partido Cerrito a Peñarol. Va a pitar Mota, va Bentancur, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Bentancur, bien ejecutado, abajo a él se lo hicieron, él lo remató, abajo contra el caño derecho de Gentilio, liquida el partido, ahora sí, Peñarol 3, Cerrito 1. Y ahora sí el arquero eligió bien a dónde ir, ante el remate de Bentancur, que también se paró firme y decidió, la pelota va a ir ahí, y fue ahí. El arquero no llegó por poco, Peñarol liquida un partido que ya lo tenía en el bolsillo. De justicia penal, Peñarol encontró dos goles en el partido. Y ahora, el minuto de recupero. Bentancur, tres pasos de carrera, cara interna de pie derecho, la pelota cruzada bien abajo sobre el vertical derecho del guardameta de Cerrito, que voló hacia ahí, no pudo contenerla. Gana, Peñarol va a ganar, se queda con 3 puntos. Y lo más redituable de este partido es la victoria de Peñarol, no el juego del conjunto aurinegro.
Fútbol 88.1 FM Punta del Este.